Mira, te platico que Flores de Bach me encanta porque no tiene efectos secundarios Sí. y además tratamos al paciente desde una forma Correla. integral, no Sí. solamente el Correla, síntoma vamos que ahí. viene y nos platica, sino tratamos de La buscar de acá. cuál es la causa del problema que traen y Sí. cuál es la emoción que se quedó ahí atrapada, Sí. que no ha podido sacar, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Tratar de dar algo, un compuesto de varias flores, no sé, pueden ser dos, cuatro o hasta cinco flores, Sí. la combinación personalizada En para la que la del persona cel tenga un beneficio a también. nivel físico, mental, emocional y espiritual. Oye, Laura, platícanos un poquito porque, bueno, esto viene de un investigador que es el doctor Bach, Edward Bach, sí. Edward Bach, Edward Médico, Bach, por cierto. médico, y empezó a hacer toda esta investigación de la vibración que tienen las flores y el resultado que tiene a nivel corporal, a nivel emocional, este efecto. Y bueno, ¿nos podrías platicar un poquito para que la gente que nos está conectando conozca de dónde viene? Porque a veces puede sonar bastante fantasioso o mágico, Sí, pero tiene sus bases, tiene una base una lógica, totalmente científica así basada en es. alguien que hizo investigaciones por mucho tiempo. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo Pues surge mira, esto? él empezó haciendo esta investigación con su mascota en 1925 y terminó su investigación en 1938 Okay. y empezó a conocer las plantas, en qué fecha deben de cortarse, de qué tamaño, y pues es lo que tengo de información, Okay. ¿no? Que hizo estos análisis y comprobó su efectividad, cómo es que trabajan, y como lo dijeron hace ratito, pues es vibracional, ¿no? Sí. Tiene una energía y cuando uno está enfermo estás en cierta vibración. Al darte las flores que tienen la vibración que embonan con ese problema que tú traes, pues es sacarlo de raíz. Uno se Sí. imagina que me da por favor 1 kilo de cempasúchil, Sí, no, lo pones es en la la esencia, licuadora, sí, un licuado. ¿sí? Y No, luego es lo la pones a cuajada, secar claro, que tiene y lo su destilas en proceso alcohol y ya te de lo tomas. Nada que ver. maceración, Y tiene. luego, pues, cómo dinamizarla, ¿no? Cómo Ajá. envasarlas, todo tiene su proceso. Sí. Pero yo creo que aquí lo más importante es la energía que tiene cada flor Sí. y cómo influye de manera emocional y Claro. física en cada uno de nosotros. Por ejemplo, Lars, que es para las personas que son tan inseguras, también nos ayuda a quitar contracturas en músculos. Cuando uno está muy nervioso, pues bueno, se contracturan los músculos. Si estás muy inseguro, Sí. pues Claro. la combinación exacta en esto, o si es demasiado impaciente, inseguro, pues te damos mímulos con Lars, es lo mejor para quitar dolores del cuerpo. Pero sí es importante, ¿no? Preguntarle al paciente desde dónde viene todo. Porque sí, aunque sepamos para qué sirve cada flor, el terapeuta floral debe preguntar a la Claro. persona a partir de cuándo. Sí. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, a partir de que se fue mi marido, ¿y cuál fue la emoción que te dio? ¿Puede ser miedo a la soledad? Otras Al personas, pues es que me abandono. sentí rechazada, es que me dio coraje. Dependiendo de cuál es el sentimiento que tú tienes, es la flor que se te da. Puede haber cuatro personas que las haya dejado el marido, pero cada una va a manifestar un sentimiento diferente. Claro, Por eso este debe de enojo, ser puedes sentir personalizado. tranquilidad, Igual puedes que la sentir homeopatía es ajá. personalizada. ¿Qué Okay. emoción sentiste en el momento que sucedió el evento? Sí. Y de ahí partimos para hacer estas flores. Sí. Les cuento muy rápido, tengo un paciente. No voy a dar el nombre, pero Sí, este por muchachito favor. tiene 14, 15 años, Te pueden demandar. demasiado tímido. Ajá. ¿Dónde? Te pueden demandar. ¿Sí nos escuchas por ¿Sí nos escuchas claramente? Creo que. Sí. Ah, ok. Bueno, los escucho muy bajito. Dale, dale, Ok. estabas contándonos Bueno, el esta efecto. persona le hacían bullying, Ajá. demasiado tímido, le hablabas y volteaba siempre al piso, para nada te volteaba a los ojos a mirar. Okay. Para todo lo que le preguntábamos decía, no sé, y no sé. Él estuvo con el psicólogo durante 3 años y siguió igual, muy tímido, inseguro, calificaciones bajas.
Pues él conmigo ha venido alrededor de 5 o 6 veces y ahorita canta en el coro de su grupo. Mira. Sus calificaciones están en 9.5 y bueno, Flores de Bach, como decía desde el principio, no tiene efectos secundarios y cuando se da la combinación exacta, ya sea para miedos, inseguridad, incertidumbre, para la escuela, si te cuesta tanto trabajo estudiar, aprender, estás nervioso para los exámenes, Flores de Bach es una de las mejores alternativas. Ok, que tengo entendido que la única contradicción es para personas que tienen un problema de alcoholismo, ¿no? Que no puedan estar relacionados con esa base que conserva Es la una flor. colatura. No, fíjate que no. Sí se pueden dar Flores de Bach porque Okay. si lo ponemos, si las diluimos en agua destilada, no Okay, necesitamos podría ser ponerle el brandy. perfecto. Sí, porque si Entonces no te cualquier pedirían persona una puede docena. tomarla. No, pues ya ¿Cuánto pasaría. cuesta una docena, doctora? Hoy en la noche Sí. vámonos de bar y Y entonces el un alcohólico lo que cóctel de haría Flores de sería un Bach. cóctel de Flores de Bach. Ay, sería fabuloso, Claro, ¿no? Son en caras y el sitio microdosis. cuesta ahorita como 12 mil pesos. Sí. Ok. Bueno, ahora cuéntanos un poquito de la agenda de tu centro holístico, cómo estás organizada, dónde están tus actividades, todo lo que podríamos conocer acerca de esta actividad que tú realizas. Mira, aquí en Taidesh tenemos diferentes terapias complementarias. Está Flores de Bach, homeopatía, tenemos la terapia Esquío, masajes terapéuticos, alineación de columna. Sí. Hacemos constelaciones familiares, individuales y grupales, Sí. ya sean familiares, organizacionales o estructurales. Sí. También Okay. ponemos acupuntura, vendaje neuromuscular, hacemos faciales con el Esquío. Sin necesidad de que te hagan cirugía, la cara se puede levantar, los músculos se acomodan en su lugar. Ya dijiste una Tenemos palabreja, ¿qué es el esquío? Me sonó como el esquío, esquimo. aunque él es Esquimo un difícil. aparato Okay. de física cuántica que lo hizo Bill Nelson, él trabajó para la NASA. A ver si puedes Esto lo poner, crea, Adrián, esto es, te esquío, ponemos un arnés en la esquío con cabeza, Q. muñecas Es y un aparato. tobillos y te escanea. Sí. Y nos dice cómo están tus huesos, tus músculos, tu columna, tu sangre. ¿Qué emociones traes ahí atrapadas? Sí. Hace el escaneo y luego a través de frecuencias RF manda frecuencias a través de los cables que te Sí. ponemos y equilibra cualquier cosa. De hecho, tiene un programa de acupuntura que no necesitamos ponerte las agujas, sino el Ese, canal que está exacto. bloqueado Sí, con la el. energía que manda lo desbloquea. Sí. Ok, que ya no es dolor Entonces eso. es un escáner que mide Es un escáner. diferentes frecuencias dependiendo el nivel de tu estructura, que va de la parte fisiológica hasta la más sutil, incluso Sí. hasta tiene un mapa de chakras, de tal manera Sí, que te puedas tú limpia los conocer. chakras, Ajá, claro, y si traes una mira. energía negativa la detecta. De hecho, es uno de los Se. equipos que en los años 80 subieron a las estaciones espaciales y es un Así monitoreo es. que es una base para que los de la estación de tierra puedan dar seguimiento a los pulsos que les interesa, que es el pulso bioquímico y el arco fisiológico. Estos dos pueden detectarse a tiempo, amigos. Y Sí. si ustedes se refieren al experto porque ya te dieron un indicador, por ejemplo, tienes un golpe de baja de actividad del páncreas. Entonces esto tendría que representarse en la parte sintomatológica Okay. con un efecto de mareo, un efecto de requerimiento de azúcar por tu insulina, que todavía es prediabético, todavía no está calificado como diabetes, pero sí puede ser prediabético. Si el escáner detecta que hay una disfunción en el páncreas, que puede ser debido a varias cosas, puede ser una agresión congénita, puede ser una agresión de una lesión o una situación congénita, o tú una afectación que directamente haces a tu sistema, el escáner a tiempo te da el indicador y ya puedes ir a los análisis bioquímicos con tu médico de cabecera y eso te puede Okay, salvar de que puede muy extenderse ese valioso. desequilibrio y a tiempo lo corriges. Por ahí va la cosa, doctora, ¿o cómo ves? Sí, estás muy bien informado. Esto primero se hizo para los astronautas. Sí. Después Bill Nelson se junta con un grupo de médicos Sí. y de gente que les haga la computadora. Y entonces lo hicieron, lo acomodaron o lo incrementaron para
ayudar a niños con autismo, porque el hijo de Bill Nelson era autista, De ahí ahorita vino. él toca 8 instrumentos musicales. Sí. Así que sirve muchísimo para los niños con problemas de aprendizaje, con déficit de atención, es maravilloso. Sí. Si tienes un examen, dos quieres que te hagas y vas al examen y seguro que lo pasas. Es En la mayoría decir, de los casos es el resultado es excelente. no hay equipos mágicos que puedan solucionarte del todo, pero sí es un gran No, apoyo claro. porque el esquío ya va mandando una retroalimentación. Entonces, si tú visitas al médico y tienes tus sesiones con el aparatejo este del esquío, entonces estás aumentando a veces 3 o 4 a 1 la velocidad de tu mejora. Entonces, busquen en internet quién tiene terapia de esquío, por lo pronto lo tiene tú lo tienes, Laura, allá en Guadalajara. Sí, Sí, ya tengo tengo 10 Laura. años con él. Hola. O sea Y que lo no, no. bonito del esquí es que se puede trabajar a distancia. Yo tengo pacientes de diferentes estados del mundo, diferentes partes del mundo, de El Salvador, de Sí. Estados Unidos, hasta de Alemania. Fíjate. Entonces Sí. esto es importante que lo chequen porque pueden hacer contacto con Laura de manera virtual a través de las redes sociales que ahorita les vamos a dar. Le vamos a pedir a Laura que nos dé muy bien sus datos. Le mandan la foto. Ella tiene una base, tiene el esquío, que es un campo electromagnético, donde coloca la foto o coloca el objeto de la persona y empieza por el campo cuántico a hacer correlaciones. El campo cuántico es algo muy interesante que, aunque no hay evidencias científicas, la propuesta que en el campo cuántico proponen los científicos, sobre todo de la física cuántica, que todo está interconectado. Entonces tú tienes un referente a la persona. El esquío sube al campo cuántico, encuentra el campo de la persona, de campo a campo, no necesita ser físico, sino necesita Así es. ser cuántico y empieza a trabajar a distancia. Es increíble. Lo mismo está ocurriendo con nuestras mentes, pero nuestras mentes creen que no pueden, que están limitadas, que están además bloqueando continuamente tu bioquímica y por eso no mejoras. Pero este efecto de modificar el campo cuántico, cualquier mente lo puede hacer. Pero bueno, Okay. se requiere de un entrenamiento, de un Y que va aprendizaje. muy de la mano con el tema de las flores. Y totalmente, Sea, porque son podrían ir a la par. medicinas vibracionales. Claro, si tú necesitas flores de Bach, lo que hace Ski es que te manda la vibración de la flor que necesitas. Fíjate. Como te hace tu escaneo, nos dice qué homeopatía necesitas, qué flor de Bach necesitas, qué aminoácido, qué Okay. vitamina te hace falta. Sí. Incluso te escanea hasta los dientes, ¿eh? Nos dice qué dientes. En una ocasión me tocó un cliente que le dije, oye, aquí dice que la tercera molar superior derecha necesita revisión. Me dice, no, si fui hace poco con el dentista. Sí. Y él, por callarme la boca, fue con el dentista y le dijo, a ver, abre la tercera molar superior derecha. Y le dice el dentista, es que se ve bien, tú ábrela. Sí. La empieza a abrir y empezó a salir un olor pútrido. Y le dice, oye, ¿por qué huele tan feo? Le dijo, es que está podrida por dentro. Claro. Esto te muestra que todo está interrelacionado y de hecho podemos ya considerar que esta sería la medicina del futuro. Sí, ¿Cómo y sin hacerle daño al cuerpo, eso es lo más importante. la Tratar de iatrogenia? sanar sin Sí, hacer daño. definitivo. A ver, tus redes sociales, el nombre de tu centro y cómo te encontramos en Facebook, por favor. Tenemos una página en Facebook que se llama Taidesh, cuida tu cuerpo y tu mente. Sí. El otro face es Taidesh Laura Espinosa. Okay. Y Taidesh Laura Teides, Espinosa Laura o y la Espinosa. página es Taidesh, cuida tu cuerpo y tu mente como página de Facebook y mi página web es taidesh.com.mx. Ahí Teides. pueden ver todas las sí, Y Taidesh. ahí te pueden escribir y, por ejemplo, estoy pasando por esta situación y ya tú les puedes preparar la fórmula de las flores. Me gusta que si la persona está en otro país y va a Okay. comprar allá las flores, bueno, O en nos Ciudad de contactamos por México. Skype o por Okay. teléfono y ya le digo cuál es el preparado. Esa es Pone buena idea. con Pues que nos su preparen.
con su consulta. Muy pronto estaremos contigo, Ale Tello y tu servidor. De 34 flores para que nos mandes la cuenta. Entonces, sí, y quitar el dolor. Quitar el dolor. Mira, no sé si se nos va a quitar, pero si se nos olvida, eso sí. Ah, bueno, un ratito estaremos mejor. Muy bien, entonces, este asunto tuyo del doctorado en esta, podemos decir ya reingeniería humana, ¿de qué se trata? El acompañamiento humano se trata de todas las terapias en las que se puede acompañar al cliente, ¿no? En este caso yo lo estoy haciendo enfocado a constelaciones familiares. Okay. Y mi tema de tesis es el abuso sexual. Muy bien. ¿Y cómo es que se repiten los patrones del abuso sexual en todas las generaciones? Sí. ¿Y cómo es que una persona que fue abusada y tiene problemas de pareja o en su propia sexualidad, cómo es que con constelaciones familiares se puede reconciliar con su propia sexualidad? Sí. Y entonces mirar al mundo desde otra perspectiva. Qué lindo. Qué buen tema, a ver si podemos ampliar eso. Ale también es terapeuta y nos damos cuenta en términos de cómo incide el clima de la violencia, desafortunadamente, el clima de la neurosis que se vuelve ya colectiva a familiar y cómo cada vez los papás tienen menos herramientas y menos tiempo, que este es el factor más delicado. En aras de mejorar la economía de la casa, nunca ves a tus papás, nunca platicas con ellos, la mamá está también metida en la economía, llegan las tardes y ¿qué pasó, mijita? ¿No? Y chao. Y la mijita realmente trae un broncón, claro. y no hay manera de entrar al nudo si no es a través ya de un apoyo profesional. Y Laura toca un tema bastante interesante que tiene que ver con estos patrones cuando hay un tipo de abuso. Un abuso sexual que se multiplica y tiene efecto en otros componentes de abuso. Sí. La víctima busca esa figura, algún tipo de abuso, sea laboral, económico, sexual, ¿no? Y se va relacionando hacia eso conocido. Pero bueno, qué interesante. Y además, ¿cómo afecta en el futuro? Sí, cómo afecta en el futuro para el desarrollo de la persona, ¿no? Ahí bloquea, trunca. Sí. Y bueno, esto únicamente se puede trabajar a nivel terapéutico, no hay de otra. Sí, pues qué bueno que ustedes que están dedicadas a esta parte terapéutica brinden este apoyo, porque de veras papaces y mamaces tienen que meterse en la vida, en la atmósfera psicológica de sus hijos para brindarles un apoyo y una asesoría. Yo no estoy diciendo que ustedes lo hagan, porque se necesita ser profesional. Hay una serie de técnicas y herramientas que los psicólogos por eso fueron a la escuela, para hacer una serie de estrategias, hacer batería de pruebas. Oye, el video que está ahorita circulando, no sé si lo han podido ver. ¿De qué se trata? El de una pelea de dos chicas, pero cómo la violencia está muy compartida, a la mano, y en complicidad. Sí, claro. Y este tipo de abusos, pues son los que se tienen ¿Y sabes que trabajar qué? Desde casa. Por fuentes muy directas, esto es una alerta. ¿Se acuerdan del famoso bullying? Que pues todos estamos muy habituados a este fenómeno en las escuelas. Pero ya construir una red de violencia, ese es otro tema. Sobre todo en las prepas, las mujeres están empezando a definir sus clanes, se decide quién seleccionas para ejercer esa violencia, tomas una estrategia de manipulación, es como un circo romano, ya entró en el círculo de perturbación, ellos ni se dan cuenta, porque de alguna manera vas a caer en esa trampa de que tú me dijiste, güey. Si tú me dijiste, ahí te voy. Y ni les dan chance de zafarse y luego lo disfrutan en grupo. Claro. Qué perturbación, ¿no? Y está ocurriendo en las prepas de buen nivel. Es real, ¿eh? Pues hay videos así. El video que está circulando es una preparatoria en Pedregal. Sí. No tengo bien los datos, pero es alarmante. Yo sí sé, pero ni lo hacemos más grande. Sí, no.
tipo de abuso que se está y lo que se está permitiendo por parte de... A ver, entonces papás, es mamás, es, ahí está Ale, ahí está aquí Laura, estoy. No importa que Laura esté a distancia porque la puede localizar a través del Skype y tóquele el vidrio, tac, 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 y seguramente le va a contestar con una cita, al igual, para que exploren el comportamiento de los chicos. Es alarmante y miren ustedes, como esto a veces es difícil identificar por parte de las autoridades y directivos del colegio, para neutralizar, yo creo que lo que tienes que hacer por las edades es muy difícil sembrar un observador anónimo, porque cuando tienes un infiltrado de las mismas edades, pues es más fácil, porque mandas un colegiado tuyo y dices, bueno, observa y reporta. Ahora hay hasta camaritas y audios con plumas, es lo de menos. Pero meter un infiltrado sí se puede, es un poquito más elaborado, pero es difícil desarmarlo, porque estás hablando de chicos y clanes que están compartiendo el clima del crimen, de la violencia, de la perturbación, porque... Dejemos el tema criminalístico, pero sí es el comienzo. Pero es el impacto que hay del reflejo de la familia, de las familias, y por ende la sociedad. O sea, es este efecto multiplicador. Es un clima social, va a absorberse como esponjita a lo sistémico, a lo familiar, y luego los chicos están ya con el comportamiento, y luego está tolerado la copita, la música, el eres un ojete, güey, y luego ya... te vas encima y a ver, páralo. Entonces, ¿será el sereno? Consulte usted a los expertos, que eso es lo que más conviene acá. Laura, otra vez tus redes sociales, por favor. Mira, nuestro teléfono es 3848 2983, sí. Y teléfono y WhatsApp 3315676981. Estamos en Avenida Vallarta 3178. Trabajamos de lunes a viernes con previa cita. Y nuestra página web, taides.com.mx. La página de Facebook, Taides Cuida Tu Cuerpo y Tu Mente. Sí. Y mi Facebook es Taides Laura Espinosa. Sí. Estamos a sus órdenes. Increíble. Muy bien. Tenemos la terapia que necesitas. Sí, gracias. Dice Felipe Ocampo, uno de mis carnalitos de la prepa, no decimos hace cuántos años. Dice, buenos días, mi hermano, buenos días, Felipe, que será. Y bueno, pronto tendrás un concierto de rock, fíjate, ahí en Querétaro. Saludos. Adonai, Felipe. Buenos días, hermoso tema, se llaman memorias filogenéticas, el repetir agresiones de violencia que están programadas, pues es verdad, tenemos una carga genética que se traslada, al final del día las personas agresivas tienen una configuración hormonal que está basado sobre todo en las hormonas que nos comprimen, estas hormonas que están ahí presentes, luego nos hacemos adictos a estos sistemas hormonales. Si ya viene precargado en tu sistema glandular, se detona rápido, ya lo leyó tu cuerpo y ¿qué crees? Lo estás continuamente programando. Claro. Y es tremendo. Entonces, también dice, todavía nos seguimos bulleando, dice el Felipe. Hay un bullying chat, está okay. Buenísimo. Cyberbullying. Cyberbullying. Y bueno, a las personas que nos están sintonizando, pues a todos ellos muchas gracias. Le pregunto a cabina si está nuestro enlace a España. ¿Está listo? Muy bien. Pues nos despedimos y Ale, pues da tus datos de una vez aprovechando que estamos en la onda terapéutica. Ok, bueno, me presento, soy Alejandra, soy psicóloga, soy psicoterapeuta con una formación en psicoterapia cognitivo-conductual. Yo me encuentro aquí en la Ciudad de México, en La Condesa, ahí hay una clínica que yo dirijo, y estoy en mis redes sociales, me pueden encontrar en www.psicoterapia con y al final.com. Psicoterapia con y al final.com.
y abres espacios para otros terapeutas para que puedan rentar y puedan hacer uso del consultorio. Claro, sí. Claro, previa cita, claro, y sí, previa, bueno, currícula. Claro, ¿no? Claro, claro. No cualquiera, pero sí hay lugar. Sí. Okay. Podríamos ahí revisar algunos espacios. Algunos espacios y también corrientes, es decir, tú aceptas que dentro de los consultorios haya otro tipo de psicoterapia, no necesariamente la de ustedes. Claro, claro, claro. Y bueno, en esta formación sistémica que a mí en lo particular me encanta, ¿no? En conjunto con la terapia cognitivo-conductual, sí, creo que tiene buen clic. Sí. La Gestalt también comparto mucho. Pues son lo más aterrizado, ¿no? Bueno, el lugar, no bueno, eso porque dice. Tengo muchos colegas que son psicoanalistas y, sí, y respeto mucho, y la verdad, sí, también. Cada tiene, quien y sus áreas, con todo respeto. Y a cada paciente también lo que necesita. Uh-huh. Bueno, pues celebramos esta especialidad multidisciplinaria, más bien estas especialidades múltiples que se desarrollan en tu centro Taidesh ahí en Guadalajara, Laura. Y pide, sí, tu entrevista de siguiente vuelta y te vamos a proponer que ya tengas tu programa a distancia a través de un PowerPoint, así como está saliendo, ya te podemos abrir cámaras. Nosotros estamos ya al 80% de nuestra programación, quedan algunos huecos en la noche. Ojalá puedas tomar en cuenta que te tengamos al aire porque hace mucha falta este tipo de sí, temas, y así haces contacto con la gente. Y bueno, el nivel que manejas, creo que es bastante, sí, interesante, sí, poder, sí, sí, difundir y hacer ver a las personas que hay varias alternativas para que se puedan apoyar, para que puedan solucionar sus problemas. La parte de violencia que dirigiste, sí, ¿no? Me parece bastante. Y también que te vuelvas autor en Mundo Holístico, ya tenemos un sistema de noticias para que publiques sin costo pues estos temas que a todos nos interesan, ¿vale? Claro. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, muy buenos días, te mandamos la información. Bien, gracias, Laura. Laura. Un abrazo. Muchas gracias, allá. Igualmente. Nos mandas una torta ahogada. Por favor, dos. Por favor, dos. A ver, ¿qué? Mitad una. Mitad, bueno, no, está bien. Una sola engorda más. Bueno, vámonos hasta España y estamos tratando de enlazar a Luciano Damario. Vamos a hablar sobre astrología, que tiene que ver precisamente conocernos para generar la realidad. Y pues qué maravilla que tenemos oportunidad de platicar con expertos de estas disciplinas, que pues mucha falta nos hace para abrir un panorama mucho más sutil. Luciano, muy buenos días, estás al aire, estamos en Conciencia Planetaria. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches, buenas tardes allá en España. ¿Tú estás en qué ciudad? Ahora mismo estoy en Madrid. En Madrid, muy bien, bienvenido. Cuéntanos, lo que nos interesa y está el clima astrológico, pues es el eclipse, si tienes todavía datos de esto, y si no ya nos vamos al tema que propones, que es conociéndonos para generar una nueva realidad. Bueno, si me lo hubiesen avisado con un poquito de antelación, lo hubiese preparado, el tema del eclipse, pero bueno, poder decir... A ver, déjame ver, que me sorprendiste. No, dale, vámonos con tu tema, vamos con porque tu tema. En sí hay poco tiempo. ¿Cómo la astrología nos aporta elementos, por cierto, muy antiguos, arquetípicos, para saber cómo está nuestro mapa y cómo están nuestros mecanismos? Cuéntanos. Bueno, la astrología es una herramienta ancestral, entonces se le dice la magna ciencia, ¿no? Porque es la... quizás es la herramienta más antigua acá que hay. Nosotros somos un microcosmos dentro de un macrocosmos. Sí. Te comento que acabo de ver que tengo preparado lo del eclipse, o sea que si quieres podemos hablar también de él. Pues de lo general, si te parece, a lo particular, y estábamos hablando de la macrociencia, de esta maravillosa disciplina que es la astrología. Cuéntanos. Sí, entonces, bueno, básicamente, ¿para qué nos sirve? Bueno, en la astrología se refleja todo. Prácticamente se puede decir que la astrología no falla, sino que los que fallamos a veces es el intérprete. Porque okay, los astrólogos en realidad somos observadores e intérpretes de relojes, que los relojes son esos mapas astrales que se representan entonces ahí están los planetas, y los planetas, cada uno de esos planetas tiene una energía
abre la manifiestan y, mitad, y entre ellos y a su vez los cromos de astrología. Se hacen aspectos, ¿no? Ajá. Entonces, y esto lo que hace es, los grafos. Generarnos una psicología, ¿sí? Luego la astrología de distintas ramas. Nosotros tenemos la astrología mundial, que es un poco lo que acabas de comentar tú, que es lo del eclipse. Sí. Uno de los relojes de la astrología mundial son los eclipses. Sí. Luego hay más relojes, obviamente, por ejemplo está el Tatum, que es uno de los relojes más importantes a nivel mundial, que es, bueno, el Tatum es una palabra maya, ajá, como bien sabrás. Ese reloj tiene que ver con la conjunción que se produce entre los dos planetas sociales. Claro. Estos dos planetas sociales son Júpiter y Saturno. Sí. Sí, dime. No, nada, que está reflejado en el estudio de los cielos de los antiguos sabios. Okay. El que se comprende que la vida es cíclica y que los ciclos más importantes están sostenidos en los ciclos del sistema solar. Por ejemplo, este ciclo de los catunes son 20 por 20 para dar los bactunes. Entonces, si un catún son 20 años, un bactún son 400 años. Okay. Pero cuando tú subdivides los miles de días que tiene un bactún, que son 400 años, te sale la cifra 1440 días. Entonces es matemáticas, es geometría y es circadiano. ¿Qué quiere decir algo que es circadiano? Que es biorrítmico, uh-huh, es un pulso. Y la astrología lo estudia en varios niveles, dándonos unas connotaciones extraordinarias. Por ejemplo, los antiguos mayas, como los antiguos nahuas, te hacían el estudio de cuál es tu sello energético para el año que naces, en base a las trecenas, porque siempre son 13 años, que después se van haciendo repetitivos, okay, y 20 sellos por el día que naces, en 18 meses. 18 meses, 20 días, 13 años, 52, hasta que te vas extendiendo a los 400. Y esta es la astrología mesoamericana. Pero cuéntanos, igual la astrología babilónica, que es la heredera que después se pasa a Europa vía Grecia, ¿es exactamente igual sobre estos ciclos de los planetas? No, la astrología babilónica, como le dijiste tú, sí, es bastante más profunda que la mesoamericana, pero porque tiene muchísimo más contenido. Sí. La mesoamericana se puede resumir bastante, como acabas de decir, como bien hizo el estudio José Argüelles de los 20 sellos y demás. Sí. Pero bueno, la astrología babilónica es de una profundidad bastante más compleja, ¿no? Okay. Entonces, lo que no estoy de acuerdo es que sea cíclica la vida. La vida es espiralada, te espiral, podría decir. Sí, ¿no? Sí, sí. No creo en lo cíclico, porque si no sería pasar por el mismo sitio y no estoy de acuerdo en eso. Entonces, de acuerdo. Entonces, bueno, básicamente la astrología, tú tienes las dos luminarias, que son el sol. En realidad es una única luminaria, okay, es el sol, es el dador de luz, el dador de vida, aunque también se le dice luminaria a la luna. En realidad la luna lo que hace es reflejar esa luz solar. Sí. Y luego tenemos los planetas personales, que son Mercurio, Venus, Marte. Luego tenemos los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno. Sí. Que como bien comentamos hace un momento, la conjunción de estos dos planetas, que se produce cada 20 años, los últimos 260 años, excepto entre 1980 y 2000, sí, se produjo en Libra, pero el resto de los 260 años se produjo en Tierra. Por eso la humanidad, este reloj, marca mucho a nivel social, a nivel astrología mundial. Sí. Entonces, la humanidad, en estos últimos 260 años, excepto en los años que van desde 1980 al 2000, sí, se centró en la materia. ¿Por qué? Porque la Tierra es la materia. Sí. Los signos de Tierra, como bien sabrás, son Tauro, Virgo y Capricornio. Sí. Y el último Catún se produjo en Tauro. Entonces, por eso esta
la tendencia que hay en la humanidad es admirar la materia, y por eso el actual presidente de la máxima potencia del mundo, que es Estados Unidos, es un personaje como el que, ¿no? Un personaje muy peculiar, bastante, que tiene muchísimo dinero, pero que no deja de ser, como dicen, como quien diría, un tipo con una cierta tendencia psicopática, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que ahora que le desplegaron más de 500 diarios de los Estados Unidos, el que realmente él revise desde dónde saca sus enunciados, está definido que a veces él ya pudo generar más de 1000 mentiras a lo largo de sus va a cumplir los 2 años de gobierno, apenas acaba de pasar el primero. Pero bien dices que, bueno, si tú revisas la carta de Donald Trump, tiene interesantes rasgos muy complejos, comprometidos, yo diría, entre ellos que ha nacido en un eclipse, total de sol cuando él estaba naciendo. Pero bueno, esto que nos compartes sobre los planetas personales, los planetas sociales y cómo es verdad, cada vez que regresan esos planetas a tus zonas cuando naces, es una espiral constantemente cambiante. ¿Por qué deberíamos de prestarle la atención a estas disciplinas y cómo hoy regresan estas disciplinas como una posibilidad para conocernos de manera más profunda? Cuéntanos. Bueno, yo creo que es muy importante prestarles atención porque si tú partes, imagínate que tú buscas un tesoro, sí, ¿no? Sí. Y entonces, si tuvieses el mapa de dónde está el tesoro, vas directo al grano, ¿no? Claro. Entonces vas directo donde está. Tendrás que dar los pasos a la izquierda, a la derecha, donde sea, tendrás que viajar a donde sea, pero sabes a dónde vas. Sí. Entonces esto es como tener el mapa para encontrar la aguja en el pajar, que se dice, o el tesoro en un territorio. Sí. Eso es la astrología, básicamente, es saber tus luces y tus sombras. Okay. Entonces, cuando uno tiene conocimiento de las luces, sabe lo que tiene que potenciar. Y cuando tiene conocimiento de las sombras, que todos las tenemos, todos, hasta el más iluminado, entonces también tú puedes iluminar esa faceta oscura que puedas tener. Sí. Y aceptarla y abrazarla, como decía Carl Jung, también como dijo 2000 años antes un tal Jesucristo, ¿no? Lo que saques a la luz te salvará y lo que no lo saques, no sé exactamente cuáles eran las palabras, pero es del Evangelio Gnóstico. Y lo que no saques creo que te esclavizará, una cosa así, decía sí. Jesucristo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la astrología clásica, que es la antigua, la babilónica, como tú dices, llega hasta los planetas sociales, porque eso era lo que se veía hasta ese momento. Luego la astrología moderna, descubrió, Urano se descubrió en plena Revolución Francesa, luego Neptuno en 1843, Plutón en 1930, todo esto coincidió con etapas muy importantes a nivel mundial. ¿Por qué? Porque imagínate, Revolución Francesa, Revolución Americana, con Urano, luego Neptuno, que ahora no recuerdo exactamente qué pasó a nivel mundial en esa época. Sí. Y luego Plutón, que fue la gran crisis de 1929-1930, que hubo una debacle ahí en la bolsa, ¿no? Sí. Y en todo el tema que tiene que ver, bueno, con el poder. Ahí ya se empezó a dilucidar la plutocracia, que se dice, que es el sí. gobierno de los más ricos sí. en detrimento de los que menos tienen. Sí. Entonces, y por último, en 1977, Quirón. Obviamente hay más... De estas seres, bueno, hay más cosas que interpretar, Lilith, hay distintos puntos que tienen que ver en astrología, pero no me quiero ampliar porque es claro. la astrología es... Yo llevo 26 años estudiando, imagínate, y sigo estudiándolo, por más que tengo un buen nivel, sigo estudiando a día de hoy. Y está el cuento de nunca acabar. Más y más. Sí, qué maravilla. Tal cual, así es. Hablemos un poquito de ti y entonces, de tu página, de tus tareas. ¿Cómo podemos hacer una consulta? ¿Qué tipo de astrología nos brindas? ¿Y en qué nos puede ayudar?
Bueno, yo básicamente en lo que más puesto estoy es en varias ramas. Podría decir que en astropsicología estoy bastante puesto porque además estoy formado en esta línea y aparte me sigo formando. Por Okay. ejemplo, dentro de unos días me voy a hacer un residencial de psicoterapia, una formación de psicoterapia con lo que es la Fundación Claudio Naranjo. Voy a Sí. estar 11 días ahí formándome. Sí. Y aparte que me sigo formando yo soy químico de formación Mira. y desde 2009 para aquí me vengo formando en medicina biológica y nutrición celular. Claro. Entonces, claro, Muy también pasé completo. una etapa por la empresa, pues estuve como responsable del departamento de inversión inmobiliaria de un banco, del BNP Paribas, aquí en Madrid. Sí. Y luego entré en crisis y dije, no, esto no es lo Esto mío, por no más es. dinero Esto que me no va. Okay, te fue guiando y Eso te de gustó. ponerme la corbata y que me apriete el cuello no iba conmigo. Claro. Entonces, bueno, astropsicología, la astrología clásica Sí. de la antigua, esta que redescubrieron Tito Macià y el grupo de los astrólogos de Sirventa, Sí. porque yo también fui discípulo de muchos de estos astrólogos, ¿no? De astropsicólogos en Argentina, de Hugo Bonito, por ejemplo, también Sí. fui discípulo, luego de Tito Macià. Bueno, de varios, de muchos astrólogos de primera línea, y Okay. luego, sin caer. Suceden, ¿no? Entonces, a través de estudiar desde este enfoque, se pueden ver un montón de traumas que pueda haber en esa persona Sí. y entonces es un proceso terapéutico. Entonces, en ese proceso terapéutico se utilizan distintas herramientas, como es la astrología clásica, la astropsicología, la astrología sistémica, Sí. el árbol genealógico, la numerología, el tarot, las constelaciones, la hipnosis, las regresiones. Entonces se va trabajando y se va detectando, porque la astrología también te da esa capacidad de ver dónde pudo haber surgido el trauma. Hay personas que vienen aquí y dicen, no sé por qué me pasa tal o cual cosa, y Sí. de repente se ve que quizás a los 4 años tal persona fue toqueteada, abusada o lo que sea, Sí. y resurge, obviamente el trauma, uno tiene que hacerlo resurgir, pero no para remover, como quien diría, hablando mal y pronto, remover la mierda, ¿no? Sino que es para levantarla y tirarla. Claro, hacer limpieza. Sí, entonces, para que la persona tome conciencia y tenga la capacidad de gestionar este problema que pueda haber que le está produciendo algún trauma. Claro. Entonces, por ejemplo, en un caso mío particular, yo puedo decir que mi padre me murió hace bastantes años ya, y él fue abusado con 8 años, abusado sexualmente. Sí. Yo soy consciente de ese abuso, Sí, ¿no? sí. Pero si no fuese consciente, probablemente eso me traería algún trauma con Sí. respecto a eso que él pasó. Entonces, eso se puede detectar. Y también se puede detectar situaciones que haya vivido la persona en sí. Entonces, una vez que se detecta a través de un diagnóstico, a través de constelaciones, a través de la astrología, en las distintas vertientes, se trabaja por medio de tomar conciencia, por medio de una regresión, por medio de un acto psicomágico, Sí. por medio de una hipnosis. Y entonces la persona puede. Bueno, está más livianito, que se dice, ¿no? Sí. Y luego, la otra rama que toco con bastante
profesionalidad es la astromedicina. Astromedicina. Le doy un enfoque, sí, le doy un enfoque con medicina biológica, nutrición celular y astromedicina. Entonces ahí uno de los conocimientos que vengo estudiando en todos estos años y, bueno, por medio de la astromedicina se puede ver cuál puede ser el problema de la persona, el problema original y demás. Sí. Entonces se va trabajando y se intenta ir siempre a la raíz de la causa, ¿no? Sí. Ok, ¿y te podrían hacer consultas de México a Madrid? O sea, ¿te pueden escribir y sí, plantear cuál es su situación, cuál es tu condición? Hacer un análisis. ¿Y hacer este tipo de consultas en línea? Claro, yo trabajo online y trabajo presencial. Tengo mi consulta presencial aquí en Madrid y online trabajo con todo el mundo. México, me encantaría que me organicen algo porque es un país que adoro. Estuve en el 2013. Sí. Así que si me quieren organizar algo por ahí, pues yo encantado de viajar. Pues sí, es parte de nuestra labor establecer foros. Y seguramente para ya el 2019 estaremos construyendo un foro holístico y ver la posibilidad que personas que tienen estas especialidades presenten propuestas, tengan un retiro, es decir, tener algo ya más completo con personas como ustedes. Lo que sí sería muy importante es que nos permitas darte de alta como autor en Mundo Holístico, que es el sistema de noticias, para que las personas te fueran conociendo, no cuesta nada publicar, y que nos compartas estos temas, que me parece bien interesante, de cómo estás aplicando la astrología y la parte sistémica, la astrología y la parte de la genealogía, la astrología y obviamente la psicología, astropsicología. Entonces, si nos dejas un correo electrónico, nosotros podemos darte de alta como autor, y tú ya solo publicas, que es la nueva modalidad de nuestras plataformas, las personas mismas generan sus contenidos, se promueven y nosotros solamente les brindamos esta rejilla de comunicación. Como ahora, fíjate, parece que estás sentado aquí al ladito y sí, pues estás hasta en Madrid, ¿no? Entonces, sí, qué lindo que podamos tener una plataforma para compartir los saberes y juntos establecer este arco, esta rejilla de comunicación con cientos, a veces miles de personas quien hablen estos videos. Así es. Bueno, cuando quieran, ¿quieres que lo diga en el aire, el correo electrónico? Sí, claro, tus redes para que te sí, tus redes, claro, por favor. Y hacer alguna consulta. Vale, entonces, en Facebook estoy como Luciano Damario. Y Damario se escribe, soy de origen italiano, mi padre es italiano, entonces se escribe sí, D' A mayúscula Mario, pero sí, supongo que si me buscan como Luciano Damario, bueno, ahí en el perfil sale que soy astrólogo, terapeuta y demás, ¿no? Sí. Y luego tengo canal en YouTube también como Luciano Damario, que lo tengo ahora en septiembre, empezaré a subir cosas. Sí. También tengo el email que es luciano@lucianodamario.com, sí, mi web que es www.lucianodamario.com, Luciano con C, lo que pasa es que soy argentino y sí, esto no se va ni con lejía el acento, sí, aunque lleve 16 años viviendo aquí en España, sí, y Instagram también, Luciano Damario. Bueno, lo que llega nuestra conductora de Nueva Mujer, tenemos un poquito de minutos, para que nos hables sobre el clima de las redes de amigos que estás vinculando allá en España, esta vuelta de los conocimientos que podemos decir integrales, ahora ya hay más credibilidad, hay más sustentación, las personas ya se empiezan a atender con medicinas vibracionales, con las medicinas alternativas, hay más centros holísticos. ¿Cómo va esto allá en España? Por cierto, también muy atacado por los que son de alguna manera los ortodoxos. Y bueno, esta batalla gnoseológica también entre metodologías. ¿Cómo va? ¿Cómo percibes esto? Bueno, yo creo que cada uno que
conectarnos, porque en realidad hay gente que está cerrada en lo que es. Y ya de repente se interrumpe la conexión. Vamos a colgarle y le volvemos a llamar para que nos cuente cómo va este clima, que sí es de alguna manera una confrontación constante, pero lo más importante dentro de esta propuesta debe ser complementaria. Okay. No tanto que se estén dando hasta con las cacerolas los ortodoxos, sí, y los alternativos. ¿Cómo va este proceso allá en España? Cuéntanos. Bueno, el proceso es, si yo te lo digo desde mi punto de vista, hay gente que sigue muy cerrado al concepto de la alopatía, lo que es lo que tú dices, la medicina ortodoxa. Sí. En realidad, la medicina... Ya se volvió... Se volvió... Medicina... Ahí viene, ahí viene. Ah, ahí está. ¿Me escuchaban? Sí, adelante. Sí. Entonces lo que te decía es que, bueno, aquí en España lo que está sucediendo es que hay gente que sigue con el concepto de la medicina ortodoxa, como tú dices, y luego cada vez más personas se están abriendo porque como no encuentran solución a lo que es los problemas que puedan tener dentro de la medicina ortodoxa, se están abriendo a las nuevas. Bueno, a las nuevas, en realidad es a la medicina ancestral, sí, que es la medicina tradicional, clásica, sí, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ahí está, ahí lo dejo. Cada uno hace lo que quiere. Yo es una discusión que ya no tengo ganas de participar en ella, porque yo tengo claro lo que quiero para mí y para los que sí, quiero. Sí, cada quien está en su defensa. ¿Cómo? Que cada quien esté en su defensa. Es como hablar de política en términos de la medicina. Sí. Y la postura que Ale comentó al inicio de este programa me parece que es la más coherente, de un amplio respeto de cada uno de los ámbitos, sus prácticas, sus marcos, sus métodos, sus propuestas, pueden brindarle a la sociedad una parte de cómo poder mejorar. Es decir, un bioquímico, un médico alópata siempre te va a proponer una mejora sistémica cuando la necesitas, pero también puede ser complementada, y cuando trabajan las dos a la par, ¿sí?, es lo que es magnífico. Ya me ha tocado por esta red holística conocer médicos alópatas, pero de medicina ya integrativa, y son bárbaros, son muy completos. Un acupunturista que se vuelve médico, un homeópata que se vuelve médico, un médico que se vuelve acupunturista, un médico que tiene flores de Bach como recurso, un psicólogo que se complementa dentro de estas herramientas vibracionales, sí. Es hacia donde va el futuro. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que va a llegar un punto en que va a estar unido todo, reunido, como dicen en Brasil hablan de reunido, no mezclado porque suena en grudo, sí. Pero sí, reunido. Entonces, es un poco el concepto que hay que tener, es ese, que obviamente si uno tiene que operarse de algo, sí, acudirá a la medicina alopática. Sí. Y lo que sí, yo particularmente, siempre que se pueda, es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya de por sí, la tendencia que tiene es hacia el equilibrio. Sí. Entonces, y aparte que a nivel astromedicina uno puede ver con exactitud cuándo va a pasar por alguna crisis a nivel físico, a nivel mental, a nivel, sí, emocional, ¿no? Entonces, eso se puede ver perfectamente, y qué es lo que puede llegar a estar afectado como para poder trabajarlo. Por ejemplo, una persona, yo ahora estoy con Urano en el ascendente, entonces esto hace que esté así como súper enérgico, con el sistema nervioso central activado, porque aparte justo está en oposición al Sol,
a mi Júpiter y demás, en cuadratura, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso qué hace? Que yo esté con el sistema nervioso activado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer? Bueno, intentar no tomar café, intentar descansar profundamente. Llevártela más tranquila. Conectarme con un magnesio, con un calcio, con un complejo B, ¿no? Sí, entonces, claro. ¿Para qué? Para trabajar ese sistema nervioso central y que se pueda relajar. Y estar simpático pasa a estar parasimpático y pueda descansar, ¿no? Muy bien, y Luciano. Buen tránsito. Pues te felicitamos por esta disciplina, te vamos a dar de alta en nuestro sistema de noticias, pronto te estaremos leyendo con tus temas. Por cierto que la astrología, nuestro sistema de noticias no está tan abundante, así que aprovecha. Te mandamos un abrazo desde México, Tenochtitlan, allá hasta Madrid, allá en España. Bueno, muchísimas gracias por Estás la muy entrevista bien, muchas y gracias. Por la convocatoria. Seguimos ahí en comunicación. Seguimos. Seguimos en contacto. Seguimos. Bye. Viva México. Viva México. México, viva España, claro que sí. Bueno, son ya aquí en la Ciudad de México, pues las 11 con bastantes minutos, casi 20. Antes de despedirnos, quiero mostrarle tres actividades muy rápido, muchas gracias. La primera de ellas, todo esto está en Mundo Holístico, recuerde. Ya también inauguramos planeta2013.com, si usted le pone .com ya lo direcciona a planeta2013. Bien, entonces vamos con la primera, que creo que tienes ahí a Andrea Moroz y sus registros akáshicos, aquí está. Este lunes no, porque es cada 15 días, de este lunes al otro, que es registros akáshicos y geometría sagrada. Ya se están pues abonando las personas, está creciendo el grupo porque ya inició e inició muy bien. Vamos a la que sigue. Es el aniversario hoy en la tarde, allá en Providencia, 1262. Venga con nosotros a celebrar un año de actividades en esta sede, que está a unos pasos del parque de Tlacoquemecat, ahí en la colonia del Valle, Pilares y Tlacoquemecat. Ahí está Mundo Holístico y Holística México cumple un año de actividades. Y Charlie Massa, que es cantautor, un trovador pues bastante bueno y de muy buena propuesta, que ha estado aquí en el estudio, pues ha dicho, bueno, yo los apoyo con el concierto. Tiene que usted llegar sobre las 7 de la noche. Venga con nosotros, va a haber canapés, va a haber vinito blanco y tinto, va a estar Charlie con su canto, etcétera. Y nos vamos a las montañas de Hidalgo, ese sería el tercero. Esto va a ocurrir del viernes 21 al 23 de septiembre. Tiene tiempo, ya se empezó a abonar las personas. Vamos a tocar un super tema, sexualidad sagrada, con Luz Villavicencio, que es muy linda ella. Maneja sus integraciones de grupo bastante bien. Vamos a separar los clanes en la mañana, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, y después de la comida los juntamos. Y yo voy a dar lo que representa la sexualidad sagrada para la tradición taoísta, esto que enseñó Mantak Chia, sí, y Jerónimo también a lo largo de los años. Pues vamos a dar las bases de lo que es la circulación de la energía, para que no nos falte, para establecer un mayor conocimiento de la oportunidad de transformarnos. Y pues qué mejor, mire usted, estas son las montañas y esta es una Ay, de las pozas. Precioso. Ahí está el grupo, porque es una de nuestras sedes donde constantemente una o dos años vamos ahí a hacer nuestros retiros. Así que pues esto ya está operado por Nahui Olin, nuestra operadora turística, que es Gaby Roa. Y pues todo está listo para que usted venga con nosotros a pasarse no solamente unos días increíbles, sino que aprendamos juntos y podamos experimentar el fuego interior, así se llama, esa luz interior, el fuego interior, cómo podemos hacerlo ascender y no hacernos bolas con este asunto de que si el sexo es genitalidad y pues pura genitalidad es puro sexo, y eso no es así. En realidad la genitalidad es solamente una puerta y podemos activar esta energía de maneras muy distintas. Ya verá qué lindo. Vamos a tener con Paramahams, que es una maestra de yoga muy Nobel, pero bien certificada, Kundalini Yoga en las mañanas y Kriya Yoga a las 4. Así que nos va a levantar a las 4 de la mañana para hacer unos ejercicios. Usted se vuelve a dormir, no se preocupe. Es 45 minutos de práctica, pero es muy importante el horario de la madrugada, porque ahí las bandas de energía tienen su máximo pico. Esa es la idea.
siempre a las 4 de la mañana antes de que sale el sol, la Sí. vibración de la Tierra está activada sin perturbación. Están en una mejor comunicación las bandas del cielo con las bandas telúricas. Y 4 de la mañana, usted no me crea, pero ponga su despertador, póngalo 10 para las 4, póngase un poco de agüita, no haga nada, simplemente consérvese, vacíe su mente, conecte con su ser y se va a llevar una sorpresa. Le va a gustar mucho levantarse a esa hora, luego se Vamos a vuelve a hacer ese dormir. ejercicio, a ver qué Esta tal. conexión con el ser. Claro, Paramahansa nos va a poner mantras y cantos y ta-ta-ta, porque pues esa es también la idea, hacerlo de manera correcta. Tus redes sociales y agradecemos y les deseamos a los amigos excelente fin de semana. Muy bien, www.psicoterapiaconyalfinal.com. Ahí están todos mis Los teléfonos, datos, los sí. datos para que puedan hacer cualquier tipo de consulta. Y si usted es psicólogo, pues busque a Puede abrir Detello algún espacio. para su consultorio. También se renta incluso por horas. Si uno No preferentemente necesariamente, por no. días. Mejor que agarre su horario y que rente un mes, ¿no? Un mes completo. Muy bien. Pues si usted nos quiere dirigir una comunicación y quiere participar aquí con nosotros, hágalo. Está bastante fácil. info@mundolístico.com o info@planeta2013.tv o también RP de Relaciones Públicas, RP@mundolístico.com. Excelente fin de semana. Dedíquese a los suyos, dedíquese a enriquecer. Si usted es regreso a clases, tenga paciencia el A lunes, preparar, tome sus borrar útiles a previsiones, los papás. tome 45 minutos de lo Sí, habitual. no vaya peleando, no pongan estrés a sus hijos. Eso es bien Que importante. Luego nos entren. vamos macaneando con todos y sobre todo que pase usted esa neurosis al coche. Y el ejemplo que venga de Arrastra. casa, ¿no? El ejemplo arrastra, así que regreso a clases en todo el país. Tenga paciencia, quiera mucho el equilibrio suyo y el de su núcleo, el de su pareja, el de sus hijos, es el más importante. Y bueno, nuestros invitados bastante bien. No, Qué ahora lindo, entiendo que ¿eh? no era yo, es que era Leo. Mira, ahí está. Era Leo, ese era el Así que problema. pues, Ale, qué bueno que estás con nosotros los viernes cada 15 días y pues sí, estamos viendo que este programa de sexualidad que haces con el doctor regresa en septiembre, usted lo pidió y hablamos con el No, doctor está y el pues cuadro. todo está bien para preparar los muy buenos programas que ustedes hacen, salud en plenitud, ¿no? Saluda en Salud en plenitud. plenitud con el doctor. Así que bueno, muchas gracias, excelente fin de semana, gracias a la producción de Adrián Gracias, Patiño, Adrián. que se rifa ahí con las imágenes. Y bueno, si llega la conductora, pues seguimos. Mientras, ¿sabes qué? Prepárate un repetido y nos vamos a Nueva Mujer. Tan pronto termine este programa. Muy Gracias. buenos días, buenas Lindo noches, fin. buenas madrugadas. Hasta luego. Buen fin. José,